al maestro de maestro, Rubén González. Maestro, ¿cómo vino usted a la música? ¿Cuándo, por qué la música? No, yo soy en la música desde que tenía 6 años de edad, chico. Desde que era un niño, estudié a hacerme pianista. Y después que hice todo eso y que empecé a crecer, pues, llegó, caminé, me quité de donde estaba hacia la capital. Sí, yo tocaba con muchas orquestas, he tocado en La Habana. Y luego también empecé a hacer trabajo en el exterior. Y ahora también. Pero sus primeras armas, sus primeros estudios fueron clásicos. No, clásicos no. Mira, allí la señora que tenía como especie de una escuela, ella te daba la parte técnica. Y si querías darle a ella como tú hacías, lo que te ocurría, ella te lo examinaba. Entonces ella me dijo, vamos a terminar primero la técnica. Y después al final me dijo, Rubén, ¿no quiere entonces ese ser, ¿cómo se llama? Clásico, pianista, claro. De música.
la de música de popular. Porque no voy a medir, me preguntó si yo quería hacer de música clásica. Le dije que no. ¿Y por qué escogió la música popular? Porque me gusta la otra, la el son. Y eso. Desde chiquito me gusta el son. No quería saber nada de la cuestión clásica, porque no. Vamos, la estudié porque, ¿cómo es? ¿Cómo puedo decir? Aumenta la forma, el modo de hacer las cosas. Cuando se escuchan dos o tres notas, cuando usted está tocando, se dice, es Rubén González. ¿Cómo logró eso? Bueno, porque, ¿cómo cree? ¿Cómo? ¿Cómo obtuvo su estilo? Ese estilo único. No, chicos, yo lo toco porque yo le doy todo el sabor que se me ocurre a las cosas cuando las voy a tocar. Entonces la gente la escuchaba y cada día pues había más personas que querían estar al lado mío para este asunto. Maestro, ¿qué hacía usted? Porque usted es un pianista de genio, pero creo que es el único pianista de genio que no tenía piano en su casa. ¿Me puede contar eso? ¿Cómo hacía para mantener la forma? Bueno, no, siempre tuve piano, pero lo que pasa es que se rompió el primero que yo tuve, porque tenía mucho tiempo ya y yo vine de Santa Clara, que hay mucha humedad y había lluvias y se mojaba a veces el piano en un portal que yo tenía en la casa. Y llegó un momento que ya tuve que desarmarlo y entonces después que yo lo desarmé, me dijo un individuo, bueno, yo te voy a buscar que te manden de La Habana, ¿cómo se llama? De La Habana, ¿no? De Londres. De Londres. ¿Lo vas a comprar? Yo dije, sí. Bueno, y guardé dinero poco a poco. Y compré el que siguió después. ¿Cuáles son sus proyectos futuros? Bueno, seguir así, haciendo música hasta que me sienta bien. ¿Y cuál es el secreto de su longitud, de haber durado tanto? Bueno, eso sí que no lo sabe nadie, así que hay que dejarlo tranquilo. Pero, entre otras cosas, toma mucha leche. Ahí está. ¿Sí? Yo me alimento mucho y no tomo cosas que me hagan daño al cuerpo. Estudié medicina también y no terminé de médico. Pero en el último año pues dejé de estudiar. Porque entonces si hubiera eso, tú tenías que ir para el interior muy lejos. Y me apartaba de la familia y eso, y no quise separarme de la familia. Finalmente usted decidió de curar a la gente, no con la medicina, pero con la música. Ah, sí. Dale felicidad con la música. Sí. ¿Qué es lo que quiere decirle al público? Ah, yo quiero que sigan tocando las cosas mías. Sigan oyendo las cosas. Y que sigan actuando sobre las cosas con cosas mías. Y muchas orquestas tienen dos y tres números que son cosas mías. A ustedes le dicen el mágico del piano y manos de seda. ¿Está bien eso, no? Gracias.